Todos hemos cometido alguna mala acción en la vida. Todos hemos hecho algo que después lamentamos. La diferencia está en que algunos tratan de darle solución al mal que ha causado y otros de plano lo ignoran. Hay algunos que realizan buenas acciones y después, de alguna forma por la que no son responsables, se convierten en malas acciones, en muy malas acciones. Estoy pensando en un invento que si bien pudo haber sido utilizado exclusivamente para el bien de la humanidad, otros le dieron muy malos usos. Hablo de un señor sueco, nacido en Estocolmo en 1833 y que inventó la dinamita. Estoy hablando de Alfred Nobel. La familia Nobel desde antaño se había dedicado a cuestiones científicas y el padre de Alfred fabricaba minas marítimas en su Suecia natal. Pero ya desde hacía años, Suecia había decidido ser un país pacifista y su producción se vendía mal en ese país, razón por la que decidieron establecerse en San Petersburgo cuando Alfred tenía tan solo 7 años. En su juventud tenía mucha inclinación por la literatura, razón por la que el padre lo envió a estudiar ciencias a Estados Unidos, Francia e Italia, con el fin de que se alejara de su vocación poco prometedora. En Rusia, la familia Nobel se enriqueció y se convirtió en una de las familias más poderosas gracias a la fabricación de armas. La guerra de Crimea del año 1853, en la que Inglaterra, Francia y Turquía, que en aquel momento se llamaba Imperio Otomano, se enfrentaron al Imperio Ruso, enriqueció aún más a la familia Nobel. Las armas que ellos fabricaban eran muy novedosas y avanzadas técnicamente. Con ello contaba el zar para ganar la guerra. Con lo que no contaba el zar era con la gran cantidad de soldados a los que tendría que enfrentarse, que fue el principal motivo de derrota de los rusos. El padre de la familia se regresó a Suecia cuando su negocio quebró y sus hijos se quedaron en San Petersburgo realizando inventos para poder volver a sacar a flote las finanzas de la familia. Alfred había conocido un producto que se llamaba nitroglicerina, que había sido inventado por un italiano. La base de este producto es la glicerina, que comúnmente se utiliza en la fabricación de cremas y jabones. Al unirse con ácido nítrico se obtiene una sustancia extremadamente inestable. Y si bien se podía utilizar como explosivo para remover tierra y montañas, su inestabilidad la hacía muy peligrosa. Ante la peligrosidad de las sustancias y las pocas ventas, Alfred se decidió a encontrar un estabilizante para hacerla de uso común. A la nitroglicerina le añadió harina, yeso y otros productos, hasta que por casualidad, como ocurre en muchas cosas de la vida, se dio cuenta de que si se unía tierra de diatomeas a la glicerina, se lograba la tan esperada estabilidad del producto. La tierra de diatomeas no es otra cosa que algas de épocas remotas convertidas en una especie de ceniza. Este producto fue patentado bajo el nombre de dinamita, por la palabra griega dynamis, que significa fuerza. A partir de ese momento, incluso logró presentar el producto en bastoncillos de papel encerado, que es la forma en la que se presenta incluso hasta el día de hoy. De inmediato patentó un detonador, siendo este una de las 355 patentes registradas en muchos países del mundo.
Desde el principio se supo de la necesidad de transportar la dinamita separada del detonador. Este fue el nacimiento de una gran industria y de un gran imperio. A partir de este momento, Alfred Nobel se convirtió en un hombre inmensamente rico. Pero el hecho de que la dinamita se utilizara con fines bélicos era muy penoso para él. Montó fábricas en diferentes países del mundo ante la creciente demanda de la dinamita, tanto para fines bélicos como para civiles. La dinamita fue utilizada para hacer, entre otras cosas, túneles y canales. Los famosos canales de Corinto y de Panamá fueron realizados a golpe de dinamita, pero ni remotamente estos dos ejemplos son los únicos lugares donde se utilizó el invento de Alfred Nobel. En sus incesantes viajes por sus diferentes fábricas, conocí a una dama, Bertha von Suttner. Ellos se conocieron de una forma muy particular. Él necesitaba una mano derecha, una secretaria ejecutiva. Publicó en los periódicos su oferta de empleo en 5 idiomas y Bertha le respondió enviándole una carta de solicitud del empleo también en los 5 idiomas del anuncio. Ella era 10 años menor que él y Alfred, que por su ocupación al trabajo y su timidez no había tenido esposa, pronto se enamoró y se convirtió en su alter ego, aunque el corazón de Bertha ya pertenecía a otro hombre con el que ella decidió casarse. Sin embargo, la relación de amistad fue muy importante para Alfred, porque Bertha era una apasionada defensora de la paz. Fue ella la que escribió la muy famosa novela Abajo las armas, de la que ya prácticamente no se habla, pero que en su momento tuvo un enorme éxito de ventas, llegando incluso más tarde a hacerse una adaptación al cine. Esta novela no se debe confundir con la novela homónima de Ernest Hemingway. En el año 1888 falleció uno de los hermanos, y la nota necrológica que apareció en la prensa francesa decía: murió el mercader de la muerte, creyendo que era Alfred el que había fallecido. Esta nota llegó a lo más profundo de su sensibilidad y ahí entendió que su invento, si bien tenía un lado humano y benéfico, era un arma mortal contra el hombre. De forma discreta y anónima, participaba en congresos y reuniones pacifistas. Cambió su testamento y pidió que todo su dinero fuera invertido de forma inteligente para que cada año se entregara un premio en metálico a aquellos hombres y mujeres que trabajaban para el bien de la humanidad. La fortuna de Alfred Nobel se podría calcular hoy en unos 150 millones de euros. Le dio la responsabilidad de la entrega de estos premios al Ayuntamiento de Estocolmo y al Parlamento noruego. Determinó que se debía dar cada año un premio a aquellos que trabajaran a favor de la paz y la diplomacia. Un segundo premio a un gran escritor, ya que la literatura había sido su vocación juvenil. Un tercer premio a los que hubieran realizado un descubrimiento en química. Un cuarto a los trabajos de fisiología o medicina. Y el quinto a un físico. Más adelante, en los años 1960, también se agregó el premio Nobel a los que trabajaran por el bien de la economía mundial. Alfred Nobel falleció en la ciudad de San Remo, en Italia, en 1895. Al conocer sus familiares el contenido de su testamento, de inmediato lo impugnaron. Pero lo escrito, escrito está. Después de años de batallas legales, en el año 1901 se entregaron los primeros premios.
El premio consiste en una cantidad de dinero que hoy en día es de 1 millón de euros, en un diploma y en una medalla de oro macizo de 18 quilates con la imagen de Alfred Nobel. Pero lo más importante es el prestigio personal y el inmenso reconocimiento a la labor de estas personas. En su testamento, Alfred Nobel solicitó que este premio se entregara tanto a hombres como a mujeres, y por sobre todas las cosas, se podían entregar a ciudadanos de cualquier nacionalidad. No tenían que ser forzosamente escandinavos. También se entregan estos premios a organizaciones como las ONG, pero también a instituciones como la ONU. El solo hecho de ser nominado para el Premio Nobel es ya en sí un gran honor. Muchos han sido los que han ganado el Premio Nobel. Diferentes latinoamericanos han ganado este premio, entre ellos dos que por demás son mujeres. Pienso en la chilena Gabriela Mistral y en la guatemalteca Roberta Menchú. Evidentemente, el primer premio de la paz de 1901 fue entregado a aquella que le infundió a Alfred Nobel los deseos de acabar con la guerra, Werther von Suttner. El premio que entrega la alcaldía de Estocolmo es otorgado personalmente por sus majestades el rey Carlos XVI Gustavo y su esposa Silvia, y el que entrega el Parlamento noruego a su vez es otorgado por sus majestades el rey Olaf V y su esposa la reina Sonia. Que esta historia nos sirva de ejemplo. Todos podemos solucionar, o al menos tratar de solucionar, las malas acciones que hayamos podido realizar en el pasado. Así termino mi omisión del día de hoy. Me gustaría saber qué opinan de este tema. Si quiere hacer algún comentario, lo puede escribir abajo en las casillas que está prevista a este efecto. Como siempre, les estoy muy agradecido por el tiempo que me dedican. Solo pueden decir a sus amigos suscribirse si aún no lo han hecho. Y como siempre, me despido de ustedes con un hasta la próxima.